Oiga, a toda la gente. Ah, yo sí le entro eso. ¿Sí? ¿Cómo está, jefe? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? No le jale, no le jale. Oiga, si usted está viéndonos por Facebook o Instagram, pues no sea mentiroso. Ya valió. Ahorita se cayeron Facebook e Instagram. All around the world, señora, o al menos acá en México. Algo está pasando. Pero ahí les va. Les va a pedir que vuelvan a ingresar su contraseña y aunque la ingresen bien, les va a decir que está equivocada. Abusados. Aprovechemos para dar un tip. Cuando tenga usted que ingresar la contraseña de lo que sea y en donde se los permita, lo mejor es teclearla en otro lado, haga de cuenta en un documento. Darle copy y paste, porque así no funciona el phishing. No se la puede robar. Esa yo no me la sabía. Qué inteligente es usted. No, más eso me lo pasó a mi Pedrito. Impresionante. Oiga. Ya saludó al chef. Pero está acá. Hasta abrazo y beso le dio. De beso tú no. Dale tu beso, menso. Es que me habían espantado de que eran dumplings. ¿De qué? Hugo Ferruzzo, sus dumplings. Platillos voladores. No exactamente. A ver. ¿Cómo se llaman? Porque la señora te va a corregir otro, el nombre de lo que cocinas. No, él sabe. Hoy. Son giosas. Giosas. Sí, giosas. Que no, pero son giotes, es la, otra la cosa. Pero la traducción es dumpling. Y la confusión es que también se les llama dumpling. Sí. O sea, ¿pero qué tipo? No es dumpling, son los así redonditos. No, hay diferentes tipos. Este es un tipo de dumpling. Pero este es una giosa. No como el que a usted no le gusta. No se escucha, Ferruzzo. No como el que a usted no le gusta. Voy por una maraca, espéreme. Háblame mientras tanto aquí. ¿No me escucho? Ahí. Buenos días. Ve dando tú la receta. Las giosas son un tipo de dumpling, es lo que decía. Ya, pues, que ya se oye. Ya se oye por conmigo. A ver, voy a dar la receta, señora. Ah, no, ya no, porque ya llegué yo. Ok. A ver, para hacer las giosas. Ahí le va. Ingredientes: 200 gramos de harina de trigo. 90 gramos de agua caliente. Un cuarto de pieza de col. Una pieza de apio. Dos piezas de zanahoria. Media pieza de cebolla. Una pieza de jengibre. 100 mililitros de salsa de soya. Y la cantidad que usted necesite, le guste, de sal. Imagínese usted, ¿cuántas son aquí? Cuéntele. No, 3, 6, 9, 12, 13. 13 giosas por 10 pesos. Hasta más, ¿eh? No. ¡No! Hasta más. Te cae, sí. Me estás cotorreando. Sí, porque hoy les traje la receta económica. Hay recetas que le ponen sake, que le ponen carne, pollo, etcétera, pero esta es la más económica y la más común que encuentran en los lugares de comida japonesa, no es china. No, china. ¡Qué rico, japonesa! Qué rico. Así es. ¿Cómo se hace el disco del dumpling? Primero vamos a empezar con la masa. Ah, me callo. Es lo que dices. Tenemos aquí harina. Okay. Y lo que vamos a hacer es agregar fécula de maíz. Ah, fécula, ¿vale? Feculón. ¿Qué tanta cantidad? 9 gramos. Jefe, 9. ¿Y eso cómo lo consigo? Pues así, es como harina. Es maicena. ¿No? Sí, sí. La maicena. Ah. Esa. Es la fécula de maíz. Hay fécula de papa también. Lo hacen la misma función porque lo único que queremos es el almidón. Ah. Entonces, para activar el almidón, lo que vamos a hacer es agregar agua caliente. Casi siempre los regaño por poner agua caliente en las masas. Aquí no. Pero aquí no, porque vamos a activar la fécula. Entonces, vamos a mezclar y aquí mismo, ya mezclado, agregamos sal. ¿Sal? ¿De una vez? Ajá, lo único que lleva sal en esta receta es la masa, porque el relleno lleva salsa de soya. Y ya es salada. Es puro sodio. Claro. Y ya es salada. Entonces, mezclamos bien y lo que nos va a quedar va a ser una masa. Esta no va a levantar, pero sí la vamos a dejar reposar una hora o media hora, depende del tiempo que tengan. Ok. Solamente para dar elasticidad. Da elasticidad porque las proteínas se desnaturalizan, etcétera, ¿vale? Y vamos a estirar y nos van a quedar de esta forma. Como tortillas de taquería de la muy barata. Exactamente. Galletera que le llaman. Y lo podemos cortar con un aro. También pueden ser cuadradas, pero ya serían pues así de wonton. Wontons. Entonces, ahorita que decías de lo delgado, antes las giosas eran gruesas. En la Segunda Guerra Mundial las empezaron a hacer muy delgadas porque ya había muchas escasez. Las giosas también eran más gorditas, ahora ya las giosas son más. Y así tendríamos nuestra masa. La pueden congelar, le ponen mucha harina para que no se pegue y les dura años. Años, literal. Literal, literal. ¿La masa o ya así? Ya sí, ya sí hecho. También la masa dura. Estoy viendo que alguien me robó mi aceite. ¿Quién se robó el aceite del chef? Fue Fer que me quitó mi aceite. Voy a buscar. Vamos a cerrar todos los ojos. No puede ser. Y va a aparecer el aceite aquí. A ver, cierren ojitos. Y los vamos a abrir. Sale para ver quién se lo llevó. Ya me están hackeando. Una, dos, tres. ¡Ah! Apareció el aceite.
Ya estaba en tu bolsa, charro. Bueno, aquí vamos a agregar un poquito. Ya dije el nombre, ya dije el nombre. Okay. Bueno, agregamos un poco de aceite de olivo. Puede ser aceite de ajonjolí o el que quieran, ¿vale? Luego vamos a agregar col picada. Así, pero no prehervida ni nada. No, todo va en crudo. Luego, hongos picados también, puede ser shiitake, cremini, champiñón, el que tengan a la mano. Okay. Hasta el de las patas. ¿Ese? No, ese ya no. Okay. Zanahoria rallada. Apio, cebolla, ajo. Apio. Opio no. No, no sé. ¿Te gusta el apio? Es cocinando, es lo que uno cocina. Apio, cebolla, ajito, ajo y jengibre. El jengibre. Todo eso de jengibre. Mucho jengibre. Y le da de más sabor. Es más, le voy a echar todo. Eso, porque te quejaste. Agua a la boca. ¿Quiere que por favor, charrito? Y lo que vamos a hacer ahí es agregar salsa de soya, que es lo que va a salar. A la hora de cocinar. Así es. ¿Por qué? Porque los azúcares de la salsa de soya caramelizan. Ay, y nos da un sabor distinto. Nos da un sabor distinto. Y nos va a quedar un relleno como este. Bien, nomás. Así que, por favor, ayúdenme cada quien a hacer su gyoza. ¿Pero qué tengo que hacer? A ver. Les voy a enseñar. Ah. Charrito, agarra tu harina también. Ahí le voy. Nada más déjeme dejar esto no acá te preocupes. Porque tengo harto de cocinar, mano. Vamos a cambiar este. Ok. Y no te va a dar la vida. Está hecho en la ruda. Ya le aprendió a la chepina tú. A ver. Él es el que cocina aceitito en su casa. Aceitito. Ok, ¿tú qué haces? Ese es para prepararlas. ¿Mandé? ¿Qué haces? Este es aceite de oliva. Ok. Pero pueden utilizar el que tengan, ¿vale? Una característica de las gyozas es que lo pueden rellenar y hacer con lo que quieran. A ver, tú procedes. Entonces, primero lo que vamos a hacer es, van a humedecer sus dos deditos en agua. Ah, en agua, yo ya los voy a chupar. Sí, yo sentí. Y ahora. Y los van a pasar alrededor. Si usted cocina con su pareja, le da hacia su pareja para que... Uy, entonces se chupan los dedos. Sexy, charro. Hijo, yo siempre he dicho que esta es la cocina más sexy de México. Sí. Y lo pasan alrededor. Y no nada más tú, todo y mundo. Luego alrededor de la masa. Esto es para que la masa se pegue, ¿vale? Vamos a agarrar un poquito. Ah, no le vamos a echar prito, algo, ¿no, verdad? No. Baba. Y si se pega. También puede ser baba. Oiga, es que se puede usar todo lo que haya sobrado. Así es. Incluso. De esta forma. Y lo que vamos a hacer, a ver dónde tenemos una cámara. Porque aquí va la técnica. Lo agarramos de esta forma. Pegamos la orilla primero. Y con estos dos dedos empujamos la parte de arriba. De un solo lado. De un solo lado. Como haciéndole olán. Así es. Y al final hacemos lo mismo, pegamos el final y está lista nuestra gyoza. Vale. Nos queda de esta forma y lo que vamos a hacer es, en aceite ya caliente, la vamos a dorar directamente. Aquí tenemos unas ya armadas. ¿Qué tal les quedó? ¿Te fijas que ahora sí ni hablamos? Bueno, una vez quedó, parece empanada argentina, pero del sur. Una vez que doró de la parte de abajo, vamos a agregar agua para que se cocinen y tapamos. Mire. Cuando se acabe el agua, está lista. Esta sí está buena, ¿eh? Jaspeca. Qué buena mano tiene la señora. Oh, ¿este no le gustó? Y no me ha visto. No, ahí que voten. ¿Cuál les gusta más? ¡Ah, caramba! Bueno, son como estilos vamos a terminar. ¿Sí me escucharon cómo se cocina? No, sí. Porque estábamos acá. Doramos con un poco de aceite caliente. Y una vez dorado, agregamos un poquito de agua, media taza, no un cuarto de taza. Sí, pues sí. Si la avientan de golpe, rápido, no hay problema. Nomás cúbranse. Tapamos y hasta que se acabe el agua, están listas, ¿vale? Entonces, aquí tenemos unas ya armadas para que puedan degustar. A mí la más dorada que tenga. Espérese, porque estas no me dio tiempo de hacerlas también. ¡Ah! Y vamos a acompañar con un poquito de salsa de soya. Ok. Así que... Vamos a probar, chicos. Así de fácil es esta receta. Ya se está rompiendo. Oiga, la mía ya se despanzó. Les dije que no me dio tiempo de dorarla. A ver, venga. Se introduce. Este, a tu gusto. ¿Y es de uno o de...? A tu gusto. Sí, sí, sí. No, a la mitad yo creo que... No, si estás atascado. ¡Agárrame! A ver, espérese. ¡Charro! Mira, ¿podríamos llegar a un acuerdo? Te Dígame. Casas con Pedrito y conmigo y a ti te toca cocinar sábado y domingo, ¿te late? Órale, ¿pero qué me van a dar a cambio? ¿Qué escrituras voy a tener a cambio? ¿A qué saben, señora?
Están deliciosos. Y eso que se estaba quejando, ¿eh? Estaba diciendo, se estaba quejando hace rato. ¿Saben qué me dijeron? ¿Cómo se llaman? Hace rato dijo. ¿Cómo se llaman las que son como bolita? Dumplings. ¿También? Ah, no. Tienen otro nombre. Que sabían, amiga. Tienen otro nombre, pero yo no sé. Tienen otro nombre, pero es que esas que venden ahora en todas las ferias de Japón y de todo eso. ¿El pan de vapor? No pan, puedo pan de con, vapor, no puedo con eso. Sí, no. O mochi. Nunca hagas pan de vapor. Hay otro que se llama mochi, que ese sí también es como puro almidón. ¿Mochi? Mochi. Ah. No, ese es otro que no quiero. ¿Qué? Síganme en Instagram, Hugo Ferruso, YouTube, TikTok y mi colectivo Tequio. Mis marcas. Montagu, Umami, John Chef Montagu. Calavera, los mejores sándwiches del mundo, johnmontagu.mx. Qué bárbaro. Y mañana va a poner 4 sucursales de birria y 2 de barbacoa. De hecho, vámonos, sí va a uno.